Bienvenidos, el día de hoy, Stormtrooper Snipa. Si quieres conocer un poco más de ella, ya lo sabes, quédate en el canal. Esto es Virjoy y comenzamos. Pues así es, queridas amigas y amigos, traemos al fin al canal la primer degustación, la primer reseña o cata o como le quieran denominar, de las cervezas Stormtrooper edición 2022. Y recientemente, aproximadamente una semana atrás, sacamos un video muy corto del unboxing de este gift pack, de este box set, y ya vimos que trae un vaso personalizado y dos cervezas en presentación de lata de diferentes estilos. Y vamos a comenzar en esta ocasión con esta, con la cerveza Snipa. Snipa es son las siglas de la que llama Situation Normal India Pale Ale. Y como su etiqueta lo dice, estamos hablando de una cerveza estilo India Pale Ale, o IPA como le conocemos todos, y cuyos ingredientes son, en esta cerveza, según su etiqueta, agua, cebada malteada, lúpulo, levadura y trigo. Y dice que utiliza todos los lúpulos, sin que nos diga cuáles, todos los lúpulos que son característicos para darle una riqueza aromática y degustativa similar a una West Coast IPA, pero cuidando que no sea tan fuerte y que sea más sesionable para la mayoría de la gente. No es una sesión IPA, aclaramos, por la graduación alcohólica, que rebasa ligeramente el porcentaje que deberían tener las IPAs de sesión. Como vimos, es una hermosa lata, tiene un gran diseño esta presentación, esta cerveza. Muy, muy bonito diseño. Y viene en una lata de 440 mililitros, que es una lata no... una cantidad de mililitros no muy común en las cervezas, pero pues celebro que no sea de 355 mililitros. Por lo menos es algo parecido a las cervezas BrewDog, ¿no?, que traen esta cantidad. Y tiene 4.4 grados de alcohol por volumen. Y pues bien, amigos, vayamos ya al destape y servido. Vamos a esperar a que se baje un poquito la... Hey, amigos, tenemos aquí ya varios minutos que servimos esta cerveza. Tiene un aspecto muy bonito, es muy aromática desde el servido mismo. En cuanto a su colorimetría, tiene un color amarillo pálido. Amarillo, pues sí, un tanto pajizo. Un nivel de carbonatación intenso, la cerveza está viva, cientos de hilos de microburbujas ascienden. Claro, hay que decir que este vaso tiene un punto de nucleación muy grande, es hermoso, está grabado, voy a poner por aquí una imagen. Y bueno, tiene una espuma color, pues como color ostión, muy cremosa, muy compacta. Se nota luego el trigo, de hecho generó mucha espuma, como se dieron cuenta en el servido. Se va compactando cada vez más. Ahorita se ve casi como literal una crema, una nata, de una excelsa adherencia al vaso. Visualmente está impresionante. Es semifiltrada, diría yo. Tiene un grado de turbidez, pero no es demasiado, se puede ver del otro lado del vaso. Sí tiene sedimentos, de hecho se ve que tiene algunos sedimentos,
normalmente son pedazos de lúpulo. Y en cuanto a los aromas, pasemos a hacer su análisis correspondiente. Es, huele a una IPA americana. Frutos tropicales, lo primero que detecto es el mango. Mango, piña, maracuyá, tejocote. Es más frutal, no es tan cítrica, es más frutal. Aunque sí se detecta unas notas como a toronja y ligeras a naranja, pero muy, muy ligeras. Y no se nota como a cáscara de... Y bueno, huele bastante refrescante. Y vamos a pasar a lo más interesante, sensación en boca y sabor. Que la fuerza os acompañe, amigas y amigos. ¡Prost! Tiene un cuerpo muy ligero, la carbonatación es ligera también, no le falta, pero yo pensé que estaría un poco más carbonatada en boca, no es así, la carbonatación es prácticamente uniforme en relación a su, a su cuerpo, es muy ligera, es muy refrescante y fácil de beber, si tuviera un poquito más de carbonatación sería aún más refrescante, creo yo. Y en cuanto a sus sabores, bueno, su ingreso en boca es amistoso, es ligero y cremoso, y los sabores van muy ad hoc con las notas aromáticas, frutos tropicales, mango, piña, básicamente mango y piña, ya la cuestión de la maracuyá o el tejocote ya no se sienten tanto. Algunas notas, en la malta no se siente mucho a decir verdad. Sí, la verdad, se siente la sensación del trigo, pero no abruptamente, pero sí, el lúpulo es el protagonista, como es de esperarse en este estilo de cerveza. Digamos que el amargor está presente de principio a fin. Empieza frutal y ligeramente cítrica, pero tiene un retrogusto amargo, ligero, o sea, no es abrumador como una auténtica West Coast IPA que es, tiene un amargor más acentuado, esta no lo es tanto. Un retrogusto, un final largo, eso sí hay que decirlo, tiene un final largo, amargo y ligeramente seco, pero no tanto. Y ya, creo que está buena. No es una mala cerveza. Aclaro que no sabemos a ciencia cierta quién fabrica estas cervezas Stormtrooper edición 2022. Recordemos que la edición anterior fue fabricada por St. Peter's Brewery y esta no nos da la información. No sabemos cuál sea la realidad, pero está buena. Es una IPA, creo, de transición. Es decir, una IPA que te puede servir a aquellas personas que no tienen la experiencia a incursionarse un poco en el mundo de las American Pale Ale o las IPAs o sesiones IPAs. Y ya, es una cerveza, no para decir wow, pero es una cerveza bastante aceptable, disfrutable y vale la pena. Y si eres fan de Star Wars, con mayor razón, aparte este vasito está francamente extraordinario, siguen burbujeándose y conservando la corona de espuma,
Está muy bonito. Si eres fan de Star Wars, pues tienes que probarlo y tienes que tener este vaso en tu colección. Bien, amigos, pues esta ha sido mi reseña de esta cerveza. Si tú ya la probaste, te invito a que en los comentarios de este video compartas tu experiencia y tus opiniones al respecto. Dinos qué te pareció esta cerveza, qué te pareció este vaso y si la recomiendas o no. Si te ha gustado el video, no dudes en obsequiarnos un like o un dislike en caso de que no te haya gustado y compartir con tus amigos. Y si ya te suscribiste al canal, te agradezco de sobremanera, pero en el caso contrario te invito a que consideres hacerlo, ya que este es el modo en el que realmente nos sirve de motivación para generar más contenido como este. Muchas gracias, amigas y amigos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Que la fuerza los acompañe.